Este fin de semana, un doble crimen se registró en el suburbio de Guayaquil. Una de las víctimas recién había salido en libertad tras ser acusado de tráfico de drogas. Las autoridades aseguran que una venganza habría motivado el asesinato. Momentos de angustia vivieron los habitantes del suburbio de Guayaquil en las calles 15 y Huancavilca tras escuchar una serie de disparos dentro de esta vivienda. Según testigos, la noche del sábado en ese domicilio se realizaba un acto por las fiestas julianas. Aprovechando que la puerta estaba abierta, un individuo ingresó violentamente y disparó contra un hombre y una mujer. Luego huyó del sitio. Una reunión entre familias, pero ellos como que fuera a su casa porque cogen y entran y vienen a matar a gente inocente porque es una abogada profesional, madre de sus hijos, sus nietos. Personal de la unidad de muertes violentas realizó el levantamiento de los cadáveres y recogió los casquillos del arma utilizada. Las autoridades continúan investigando las posibles causas de este doble crimen. Hasta el momento, la principal hipótesis es la venganza. El jefe de la policía encargado de la zona 8, coronel Carlos Mena, asegura que de las dos víctimas, el hombre registra antecedentes penales y señala que hace poco recuperó la libertad tras estar detenido por narcotráfico. En el mes de marzo había sido detenido por personal de la policía, transportando una gran cantidad de droga en un vehículo, en un tráiler, al parecer estaban llevándole hacia el puerto marítimo. Entonces fue detenido él con el chofer del vehículo y otros dos ciudadanos que al parecer estaban custodiando la carga de droga. Y ha salido hace más o menos unas dos semanas de la cárcel, entonces eso también se está haciendo las indagaciones correspondientes para ver qué pasó en esa situación. Mientras tanto, los familiares de los occisos han preferido no dar declaraciones hasta que las autoridades tengan más datos de los posibles autores de este doble crimen.